Estamos teniéndolos poco a poco, los productos de Dominicanas Got Talent, pero en el caso de Keren Montero, bienvenida. También de pequeños, grandes talentos en el show del mediodía. Muchísimas porque es apenas gracias. Una niña de 16 años. Sí, me siento muy agradecida de estar aquí en esta noche y conocerla a usted y a todos ustedes. Ay, también. Sí. Es igualmente una muñequita jovencita, pero con una voz extraordinaria. ¿Desde gracias. Cuándo estás cantando? ¿Por qué? Sé que eres una persona de fe, que perteneces a una iglesia evangélica, que cantas a Dios. Sí. ¿Desde cuándo estás cantando y por qué la decisión de participar en estos concursos? Yo empecé a cantar a partir de los 8 años de edad. No sabía mucho que cantaba. Fue porque mi mamá lo descubrió. Ella veía que yo podía entonar, que podía aprenderme fácilmente las canciones. Y por ahí empezó todo. Me empezaron a dar oportunidades en la iglesia. La iglesia fue como mi plataforma para desarrollar mi voz y yo decido ir a esos concursos viendo que iban a hacer los castings en la televisión y veo que está Pequeños Grandes Talentos en el show del mediodía y es una gran oportunidad ya que yo siempre quise ir a la televisión. Entonces mi mamá me dice que vayamos, todo sale bien, gracias a Dios. Y bueno, yo también quería ver... La hermosa mujer con la que vienes hoy es tu madre, ¿verdad? Claro que sí. Y yo también quería ver qué pasaba detrás de cámaras, qué hacían en los anuncios. Y eso me motivó ¿Qué edad también. ¿Qué tenías tú en Pequeños Grandes? Tenía 11 años. 11 años. Y ahí estamos viendo imágenes de Dominicanas Got Talent. A mí sí, me gustaría, sí. Si hay audio de ese final, cuando ella le dieron ese el boss, este... Amarillo. El Golden Boss. El Golden Boss, el dorado, que fue un momento muy especial, sí, para muy ti, emotivo. Me imagino. Sí. Ahí está. Pero yo quiero escucharla. Para ti. Hemos visto que en el show y ahora también las canciones que estás interpretando son de fe, son canciones dedicadas a Dios y a tu religión, que es donde te has desenvuelto desde muy pequeñita. Y tu familia, por lo que veo, es muy religiosa. Tú sabes que el mundo de la música es muy comercial. Sí. Y para masificar ese contenido que tú vendes, te van a pedir en algún momento que cantes otros temas y que diversifiques lo que has hecho hasta ahora. ¿Estarías dispuesta a hacer eso, a salirte del camino de la religiosidad en los temas musicales para poder comercializar? Es una pregunta que me hacen mucho en las entrevistas donde voy, porque sí entiendo que no solamente hay un público cristiano, sino que también hay uno secular. Pero el hecho es de que yo toda mi vida he sido cristiana y, bueno, en mi caso no es algo de comercialización, sino algo ya que me define a mí como persona y eso yo lo hago también por agradar al Señor. Y, o sea, que quiero decir que siempre me voy a mantener haciendo mi música cristiana, porque eso es lo que a mí me gusta y también lo que ha hecho que muchas personas me conozcan y también el mensaje que quiero llevar. Oye, por último, antes de irnos, lograste lo que muchos jóvenes de tu edad sueñan, ¿no? Pero tienes planeado quedarte en la escuela todavía, ¿verdad? No, claro. ¿Y qué quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Además de este éxito como cantante, ¿qué quieres estudiar? A mí me gusta mucho la fotografía. Es una artista completa. Sí. No le puedo decir que tengo algo muy en claro de lo que quiero estudiar, ya que lo estoy pensando muy bien para hacer algo que no choque con mi música, con lo que yo quiero hacer, que también es ser cantante. Entonces, todavía lo estoy pensando muy bien. ¿Y esto de la fama no te asusta para nada, por lo que veo? Bueno, he tenido que empezar a acostumbrarme, pero no es nada fácil tampoco. Ahora, el concurso... te dejó algo, o sea, sí, te dejó claro. Que te dio a conocer el Dominicanas Got Talent en todo el país. ¿Hay un premio? ¿Hay unos proyectos o no hay proyectos? Es con el premio que estás grabando, ahora acabas de sacar Se Va el Temor, que es lo que vamos a escuchar después de la pausa. Cuéntame de eso. Bueno, las canciones y los sencillos que se han estado grabando e interpretando
no han sido producto del premio, ya que eso yo lo estoy utilizando para, bueno, mi familia, también he ayudado a la iglesia. Esa partecita de los proyectos y las canciones han sido después de Dios, de parte de la mano del señor Tony López, que se encuentra aquí, y sí, también de la mano de la fundación Voy a Ser Grande. Y era mi productor, él me ha estado ayudando en todo eso. Caramba, tú ves, ese tipo de concursos debe dejar una cierta plataforma para impulsar esos talentos que salen de los mismos, como en otros países, aunque siempre hay esa... El contrato discográfico. Exacto, sí, el contrato. Hoy en día ya todo es distinto, ya no hay esos contratos discográficos, las disqueras no están detrás de esto, pero debe haber algo que ayude a impulsar a estos talentos, aparte de ese premio en metálico. Sí, pero aún así me ha dejado una experiencia sumamente grande, y claro, a partir de ese concurso fue que me di a conocer, o sea, un fogueo que, importante, claro que sí, me ha impulsado muchísimo, así que aparte de ganar el concurso, he ganado sí, muchísimo más. Pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a despedir escuchando el nuevo sencillo de Keren, que se llama Se va el temor, una sí, autoría de Tony López, sí, que anda con nosotros, y con el arreglo musical de Rafael Brito, para despedir este programa en el día de hoy, que mañana tenemos una mesa sumamente interesante. No se la pueden perder. A propósito, hablando de derecho de autor, un tema que poca gente conoce, las intríngulis, y va a ser realmente interesante. Cuando regresemos de la pausa. Enhorabuena.